Buenas tardes, María Mercedes. Pues este es el Boeing 767 de la Fuerza Aérea Colombiana que saldrá mañana de aquí de Catam hacia Barranquilla para abastecerse de combustible y posteriormente dirigirse hacia Tokio con el propósito de traer a los colombianos que resultaron afectados por la catástrofe registrada en el país asiático el pasado viernes. Brigadier General del Aire de la Fuerza Aérea Colombiana, Guillermo León. Bueno, ¿cómo están ustedes preparados pues para traer a estas personas? Bueno, la Fuerza Aérea destinó un equipo más o menos de unas 60 personas que están detrás de todo el alistamiento de esta misión. Hay personas dedicadas a los planes de vuelo, combustible, coordinaciones de sobrevuelos en otros países y lo que son servicio a bordo. El vuelo se va a efectuar a partir de mañana con dos aeronaves, el 707, el 767, que tendrán la misión de ir hasta Tokio, mientras el 707 solo va hasta Seattle para allí recibir el primer vuelo y traerlo hasta Bogotá. Estamos estimando que los primeros pasajeros estarán llegando aquí el lunes a medianoche, los primeros 180 en el 707, y el 767 estará llegando el día miércoles en las horas de la noche con los últimos 204. Esta no es la primera misión que realizamos de este tipo. La Fuerza Aérea Colombiana, cada vez que tenemos este tipo de situaciones, ha ido en el rescate y en la ayuda de todos los colombianos. Hemos hecho presencia en Siria, en República Dominicana, en Chile, en Costa Rica y en Haití. General, muchísimas gracias. Pues entonces son dos aviones los que se encargarán de traer a los colombianos de Tokio este fin de semana.